el día que un mexicano derrotó a Floyd Mayweather. Revivir la primera gran polémica del hombre que se autonombró el mejor boxeador de todos los tiempos. Mayweather es de esos guerreros a los que quieres u odias, poca es la gente que mantiene una opinión neutral sobre este señor. Hay quienes consideran a este hombre un verdadero genio, el más grande titán del boxeo defensivo, mientras otros lo tachan de forjar un estilo aburrido, además de abusar de la acción conocida como clinch, el cual es un abrazo emergente trabando los puños del contrincante, esto cuando sus oponentes le representaban algún peligro. Para la opinión de varias personas, este señor hacía uso de dicha estrategia a veces con una gran frecuencia en lugar de darse el valor de intercambiar golpes. La diferencia con otros peleadores a comparación con el ídolo de Empalme, Sonora, es que el mexicano superó estadísticamente hablando al astro de Michigan, o al menos eso informaron los resultados del CompuBox o contador de golpes, y esto último ningún otro oponente del Money Mayweather pudo hacerlo. Por supuesto, tragándonos el cuento de que nunca se ocultaron o manipularon ciertas estadísticas, ya que nuestro deporte preferido tiene su mala fama. Lo primero que ocurrió antes de la escandalosa contienda es que muchos veían a José Luis Castillo como un peleador cualquiera, cuando no, queridos amigos, el temible era realmente bueno para los trancazos, un verdadero crack, uno de los mejores pesos ligeros en la historia de la nación tricolor, por algo tenía en sus brazos el campeonato del CMB. Después de un exitoso paso por las 130 libras, el ídolo de Michigan llegaría a los pesos ligeros buscando una oportunidad mundial inmediata ante Castillo. Aún así, para muchos el mexicano pintaba para ser víctima, ya que Mayweather era la joya, la revelación que iban a cuidar a capa y espada. El primer asalto fue testigo de un intercambio de golpes intensos. Castillo, conocido por su agresividad y estilo de pelea incansable, avanzó hacia Mayweather, lanzando combinaciones de golpes y tratando de acorralarlo en las cuerdas. Mayweather, por su parte, se movía hábilmente alrededor del ring y conectaba golpes precisos en respuesta a los ataques de Castillo. Aunque Castillo logró conectar algunos golpes sólidos, Mayweather mostró su defensa elusiva y su habilidad para esquivar muchos de los golpes entrantes. El segundo round continuó en la misma línea, con Castillo persiguiendo a Mayweather y tratando de presionarlo. Mayweather mantuvo su enfoque en la defensa y en contraatacar con golpes precisos. A medida que avanzaba el round, Castillo logró acorralar a Mayweather en las cuerdas en algunas ocasiones y lanzó una serie de golpes al cuerpo y a la cabeza. Sin embargo, Mayweather respondió con ganchos rápidos y contragolpes certeros que infligieron daño en el rostro de Castillo. La pelea continuaba y Mayweather empezó a tomar la iniciativa, lanzando buenos volados y combinaciones poderosas, pero cuando le dejó el paso libre al temible, prácticamente en la mayoría de los asaltos Luis Castillo se lucía como ese tremendo fajador que siempre fue. En aquel 2002 Mayweather llevaba 27 peleas como invicto, su afamada técnica defensiva seguía en desarrollo y si bien el estadounidense lograba librarse de varios impactos del azteca, también se tragaba otro gran puñado de golpes importantes que lo hicieron ver tan mal. Mientras el sonorense hacía tres cosas perfectamente bien: en primera, no dejarse intimidar por el de Michigan e ir hacia enfrente; en segunda, cerrarle el paso y llevarlo contra las cuerdas con frecuencia; y tercera, mezclar sus ráfagas de golpes tanto arriba como abajo. El encuentro tal cual fue parejo, pero la iniciativa del mexicano fue el detalle clave que le complicó el trabajo al estadounidense. En los últimos asaltos Castillo logró acorralar a Mayweather con mayor frecuencia, lanzando combinaciones contundentes que encontraban su objetivo. Las cuerdas parecían atrapar a Mayweather en situaciones comprometidas, y Castillo aprovechaba cada oportunidad para asestar golpes sólidos. Mayweather hizo lo que no en toda la contienda: pararse e intercambiar golpes en lugar de ir hacia atrás escapando de Castillo. Cuando se anunció la decisión final de los jueces, sorprendentemente se le otorgó la victoria a Floyd Mayweather por decisión unánime. A pesar de que Castillo había sido agresivo y había conectado una cantidad significativa de golpes, los jueces no apreciaron esto. La decisión generó controversia y debate en la comunidad del boxeo. Algunos argumentaron que Castillo merecía la victoria debido a su presión constante y su volumen de golpes. Mayweather era el prospecto de la década en la Unión Americana, a quien obviamente iban a proteger. Una mancha de una derrota en el récord del ídolo de Michigan pudo haber echado a perder su trayectoria y también esa incontable fortuna que sacó a lo largo de su carrera, ya que si hay algo que vendía tanto en las peleas del ídolo de Michigan, era precisamente su récord invicto. Sus seguidores querían seguir viéndolo triunfar, mientras quienes no lo querían pagaban por la esperanza y por el morbo de que alguien acabara con su racha perfecta. Soy Vanessa y este fue el combate. Déjame en los comentarios qué pelea te gustaría ver para el próximo video.